Para mí, en la obra mía siempre está presente la mujer. Siempre lo mismo, dibujo como principalmente muy poco color, no me interesa el color mucho, aunque empiezo con mucho color y termino siempre en blanco y negro porque el erotismo, la sensualidad no tiene color para mí. Ni la maternidad tiene color, ni el amor tiene color. Cada cual le pone lo que le interesa. Y entonces, entre los grises, es más joven. Estoy componiendo imágenes un poco diferentes porque incorporo la escultura. Entonces, me compongo especies de maquinaria, de seres que parecen seres vivos, pero a la vez son como maquinarias escultóricas porque tienen partes de máquinas de verdad, de máquinas a veces inventadas por mí, hechas con pedazos de grabado, donde a lo mejor un platillo volador se convierte en una lavadora y una escultura de Henry Moore parece una bañera. Hago maquinarias escultóricas que están en confrontación con mis personajes, siempre en función de transmitir alguna idea, algún mensaje. Sigo trabajando con la gráfica porque es perfecta para mí para ensamblar y llegar al resultado que yo quiero. Este es un proyecto para el cual estoy reuniendo unas 8 o 9 piezas de diferentes series que tienen en común el aspecto formal, no tanto una coherencia temática, aunque casi todo lo que yo hago habla sobre un mismo tema, cómo enfrentamos o cómo percibimos una realidad sociopolítica. Y son piezas que parten de los códigos de la gráfica, de los códigos de la publicidad. Mi trabajo está muy orientado a lo que es la idea. No estoy tan preocupado del resultado estético, aunque el resultado estético, por supuesto, tiene un peso fundamental. Es algo que doy por sentado. Para mí eso es fascinante, ese ir y venir de la idea. Desde la serigrafía hasta la obra plástica, de la obra plástica hacia atrás. Me tocó el honor de reunir aquí a 3 artistas con los que hay una relación que va más allá del arte, sino de la propia vida y de la amistad. En el caso de Rubén, la temática del sexo, la mujer, la voluptuosidad que hay en los ritmos y en la forma femenina, una gran exquisitez en hacer de ese universo algo no vulgar. Sencillamente cuando tú ves su obra, ves las texturas, ves cómo compone todo eso, encuentras como que hay una búsqueda de excelencia. En el caso de R10, su obra está basada en algo que siempre distinguió a Cuba y es el mundo gráfico.
yo creo que ahí hay un punto de unión con los otros dos participantes. En el caso de R10 lo aborda como si retomara la cartelística que hizo famosa Cuba en los 60 y le diera nuevas connotaciones, nuevos reclamos, o sea, el mensaje de, aquí está cambiado. También hay mucho de la iconografía comercial de los años 50. Y en el caso de Ivonne, volvemos a lo mismo. Si la gráfica en Rubén es el dibujo y la estilización, el cartel en el caso de R10, en el caso de Ivonne, es retomar todo el grabado antiguo, las posibilidades que tenía de reedición y de apropiación de un mundo que puede ser de nuevo reutilizado. En esta exposición ella se plantea el choque entre lo nuevo y lo viejo, entre la gente conservadora y los nuevos mensajes que le vienen. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al Kendall Art Center, especialmente a su director, a su fundador, creador, como le quieran llamar, a Leo Rodríguez. Coleccionista y también, por supuesto, orgullosa de estar en la colección de Leo. Una galería donde se reconoce artistas que realmente tienen talento cubano, tanto dentro o fuera de la isla, que viven aquí o que viven en otro lugar, ¿no? A mí me parece, y se siente una energía muy familiar. Muy interesante y muy importante tener un show aquí en Estados Unidos, ayuda a que te vean otro tipo de público, confronta tu obra con otro nivel de lectura o otra manera de leer las piezas que no es la que tenemos en Cuba. Y es interesante los debates, las preguntas que son diferentes, que posiblemente me aporten más a mí que a los que preguntan.